Culturalmente, nosotros como pueblo Colla no tenemos internalizado la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente, como le llaman, es sujeto de derecho. O sea, el medio ambiente tiene derecho, el agua tiene derecho, el aire tiene derecho, el bosque tiene derecho, el árbol tiene derecho. Según el punto de vista occidental, el medio ambiente es un objeto, ¿no? Es un objeto al que, digamos, uno puede, digamos, afectar con mayor o menor consumo, ¿no? Mucha de la gente que ha venido a visitar lo que es el pueblo y las diferentes comunidades, la conciencia que se tiene acerca del medio ambiente es no generar basura.
Bueno, pero los chicos, los que están perjudicados, los que salen porque no estudian, no hacen nada molesto, no llegan a la tragedia. ¿Ah? Así pasa. Eso es lo que se visto cuando entró el turista, ¿eh? Y cuando no entraba, ¿no? Todo era tranquilo, todo era bien. Nadie molestaba. Y los chicos tiraban piedras sobre ya. Toda la noche. Muchísima gente, mucho tránsito, algo no tan común, la capacidad hotelera colmada prácticamente, superado el 90%, y entre hoy y quizás también mañana a la mañana lleguen algunos más, se esperaba incluso la llegada de unas 200.000 personas. Así que todo el partido de la costa realmente completo. Miren cómo está la playa. ¿Cómo está el tiempo? Parece que divino, porque mira, el cielo despejado, vemos que la sombrilla, viste que la costa atlántica nuestra es muy ventosa, ¿no? ¿Cómo influye el viento en la temperatura hoy? El viento acompaña un día hermoso, 23 grados. Día suficiente. Saluda a la familia que quedaron todas allá en San Suárez. ¿Cómo se portan los chiquitos? Hola, decíle, Lea. Hola, Leandro. Bueno, bien se portan. ¿Se meten al agua o no? Sí, cómo no. Cuando era chico me daba un poco de miedo, por eso pregunto. Ellos no tienen miedo, ¿no? La verdad que no. Vamos a ir a recorrer un poquito que sea disfrutando. Y bueno, buen regreso. Hoy yo te digo considerar que hay carreteras o pistas ya está generando, digamos, lo que es una modificación a lo que es los antiguos caminos, ¿no? De herradura que usábamos nosotros en las comunidades, que siempre se mantuvieron, que se realizan, digamos, en función a lo que es nuestra realidad local, ¿no? Solamente transitar caminando o a mula, a caballo, a burro, ¿no? Si consideramos, eso es considerando, digamos, solamente el acceso. Si se considera, digamos, el ambiente como parte de la naturaleza, simplemente el hecho de abrir nuestra casa a gente que viene de diferentes culturas, de diferentes pensamientos y formas de ver la vida y el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque han habido sitios sagrados que han sido removidos totalmente, antigales que han desaparecido, pircas que se han caído, por gente que ha venido, digamos, con intenciones quizás no malas, pero bueno, nosotros no lo hemos sabido resguardar y afectaron mucho lo que es la parte espiritual de lo que es la comunidad, ¿no? Llamarle comunidades a todo lo que rodea el municipio de Iruya, ¿no? Hoy la provincia vende, digamos, Iruya como un lugar paisajístico y no, digamos, por un lugar donde tenemos una cultura latente, viva,
con modificaciones, sí, porque se ha modificado a lo largo del tiempo por, digamos, lo que fue la colonización hasta la actualidad, pero latente, ¿no? Yo siempre, cuando iba a morir alguna persona, me tocaba la puerta en la casa. Y a veces me hacía despertar y yo salía a mirar, pero era el sueño, ¿eh? No, no era que alguien tocaba. Yo me encuentro de un sueño de mi señora hace 3 días. Siempre bueno, nosotros, no, o sea, por el sueño también sabemos qué es lo que puede pasar. No, ella soñaba que había mucha gente que iba de aquí, la calle esta, y subía para allá, subiendo para el mirador. Pero toda la gente era desconocida. Entonces ya el otro día, despierta, nos dice, ahora van a venir muchos turistas. Pero había bastante turistas ese día, ¿no? Muchísimo había. Entonces el sueño, ¿viste? Es como que revela lo que va a pasar ese día. Mami, el guante. El guante, no te ha parado todavía. Se sale la cara y no me... A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mira, mami. Mira. No. Papá tapó. Otra de las cosas que impactó fuertemente en... en el accionar de los jóvenes, ¿no? De cómo, cómo los jóvenes fueron tomando cosas ajenas a nuestra cultura y que las fueron haciendo propias, ¿no? Se fueron apropiando de cosas que no, que no son nuestra realidad. Pero no quiere decir que esté mal, digamos,
todos tienen la posibilidad de acceder a conocer, pero lo que siempre decimos es respetando lo que es la identidad nuestra, ¿no? Otra de las cosas que afectó, digamos, grande el tema del turismo fue la infraestructura, ¿no? Considerar que, digamos, antes solo había casas de adobe y de techo de barro, sin la necesidad de existir tantos materiales, ¿no? Como hoy existen las chapas, el cemento, los ladrillos. Desde el punto de vista indígena, el turismo afectó mucho, digamos, la forma en que organizamos todo lo que es la parte de la vida de la gente, ¿no? Nunca separamos las cuestiones orgánicas de las inorgánicas, ¿no? Como pueblo Colla, nosotros vemos el medio ambiente como parte de la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con varios aspectos, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestras creencias, tiene que ver hasta con la forma en que actuamos, nos vestimos y hablamos, ¿no? Es todo parte. Gracias.
andiamo alla bolletteria, ma è un collettivo dietro da vita alla chiave. Però vai, noi ti ragazzi di vita in questa. Meno male che non sono se non lo compriamo in questa. Chiedi a un altro tre amico che si viaggiava con noi, che compraron el mensaje de vuelta. Porque una vuelta para abajo y aquí a compartir. No, no. Y acá son terribles, se escuchan y los van a encontrar.